El día de hoy vamos a hacer este platillo que es hecho de flor de calabaza con lulos. Los lulos a la masa se le revuelve sal, manteca y epazote. Y así van quedando, miren. Es un platillo poblano. Primero lo que se va a hacer es poner la agua a hervir y de ahí con sal. Una vez que ya esté hirviendo, la flor ya ida, o sea que ya se fue a traer del campo, se limpia, ya de ahí se enjuaga. Ya después de haberla enjuagado, ya se pica. Una vez que ya la echaron, se van echando los lulos alrededor. Y al final llevo el pasote.